Hemos sido informados a las 12 de la noche por parte de la mesa negociadora de Capac que ya no tenían más movimiento que dar que los 2 centavos que habían ofrecido. Como ya hemos dicho, nosotros no estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo salario justo de una industria multimillonaria en la que trabajamos y que de esa riqueza que se genera al trabajo debe darse los aumentos de salario. Así que la huelga es un hecho, 7 de la mañana, todos los trabajadores de su centro de trabajo. Vamos a estar a espera de que se solicite conteo, si se va a dar el conteo y va a haber una mancha de voto a favor de la huelga, votando sí, como la próxima fase que debe desarrollarse en el conflicto colectivo que inicia a las 7 de la mañana con la huelga de los trabajadores de la construcción en todos los proyectos en toda la provincia. Deben ser paralizados para hacer sentir el descontento, pero también mandar un mensaje alto y claro a los empresarios de que los trabajadores estamos demandando salarios justos. Lo que puede estar seguro el país es que 2 centavos ultra jamás lo va a firmar. En una industria de 36 mil millones de dólares, 2 centavos es un insulto a la inteligencia de cualquier persona.